A todos los amigos que están conectados en este momento a través del Facebook Live de la Universidad Industrial de Santander, les ofrecemos y les presentamos un cordial saludo y les damos la más cordial bienvenida a este hecho un poco inédito. Yo creo que sin sonrojarnos y sin pretender ningún aspaviento, creo que es un hecho inédito que generemos una conferencia de prensa en directo con la participación de periodistas representantes de diferentes medios de comunicación y con una persona que hoy, como lo antecedíamos hace un momento en una conversación informal, se ha convertido en el eje de las noticias en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. Luego del boom de las vacunas, del inicio de la vacunación en Bucaramanga, hoy, sin duda, el espectro informativo en esta región del país se concentró en el nombre de una persona, Jorge Alejandro Moreno, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Industrial de Santander. ¿Y qué importancia tiene? Pues no solo que es egresado del alma mater de la universidad pública más importante del oriente colombiano, sino que se ha convertido en noticia mundial también, porque este ingeniero graduado aquí en Bucaramanga hizo parte precisamente de la misión exitosa de la NASA con el vehículo, con la sonda espacial que se denomina Robert Mars, exactamente, y hace parte de la Perseverance. Sin mayores preámbulos, ingeniero Jorge Alejandro Moreno, muy buenas noches, nos complace y es un honor realmente saludarlo en esta noche. Muy bien, gracias, muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande, estoy muy feliz que la noticia se difunda, realmente es un hecho importante para toda la humanidad. Todo lo que se hace aquí es hecho por personas de todas partes del mundo, nadie se hace dueño de esto es para la humanidad. Estamos en un momento muy especial en el descubrimiento. Haga de cuenta que estamos cuando Cristóbal Colón estaba tratando de buscar nuevos mundos, y en eso es lo que estamos haciendo ahorita, y la NASA está pasando por una serie de eventos críticos, como es ir a la Luna y prepararnos para ir a Marte y encontrar vida en Marte. Es muy importante lo que está pasando. Gracias por la invitación. Muy, muy contento de estar acá. Bueno, muy bien. Nos acompañan colegas periodistas de diferentes medios, pero una preguntita así como para ir rompiendo el hielo y entrar en materia, porque hemos dividido la entrevista en dos partes según la conversación con los colegas. Una, sus orígenes, sus estudios, sus estancias durante la juventud y la adolescencia, y por supuesto hoy su paso por la NASA. ¿Ha dormido muy poco estos días? ¿Cómo han sido estos días? Primero, previos a ese gran momento, y ahora posteriores, porque imaginará cualquiera, lo que se creía que era la culminación de una gran fase es, en los entendidos, el inicio de un gran proceso que viene para toda la humanidad. Bueno, sí, a ver, comencemos con, obviamente soy colombiano, nací en Bogotá en el año 67, y mi papá viajaba, él pertenecía a una organización que se llamaba la CARE. Viajábamos, vivimos en Paipa, en Bogotá, y resultaban viviendo en San Gil. Entonces me considero santandereano en gran parte porque mucha de mi familia es de Málaga, de Bucaramanga, de San Gil. Y terminé estudiando en la UIS. Después de tanto ir y venir, terminé el bachillerato y decidí estudiar mecánica simplemente porque yo quería diseñar cosas. Yo tenía algo en mi mente y era que si yo no tengo algo, simplemente lo construyo. Y yo tengo las manos y tengo los medios, lo puedo hacer así no tenga el dinero. Entonces el sueño mío era poder construir un automóvil. Yo no soñaba con tener un carro, obviamente. Y alcancé a construir algunos y todos se destrozaron, pero fue una experiencia muy interesante. Entonces, lo más cercano a cumplir mi sueño era, y los aviones, obviamente, la aviación era... Yo recuerdo cuando lo que más me gustaba cuando visitaba a mis amigos era saber que él tenía una enciclopedia y encontrar el tomo de la A, porque ahí había información sobre aviación y de aviones. Es un sueño que he tenido siempre y mi mejor juguete es el Lego. Entonces, es algo que me fascina. Estudié ingeniería mecánica y afortunadamente entré en la UIS y el resto es historia. La UIS es en los años 80, era una maravilla, la calidad de vida, la calidad humana, la calidad de los profesores.
la comida en comedores es inolvidable y pude, tuve una formación integral porque al estar en la universidad también participé en el coro. Yo canté en el coro La UIS cuando el maestro Gómez Ardila estaba ahí y eso me dio otra perspectiva porque con el coro viajábamos a Europa, fuimos al menos 2 veces y eso igual nos abrió los ojos a un mundo y entendíamos que en Colombia las cosas están por hacerse y el potencial es enorme. Entonces el sueño era irnos y me casé con una ingeniera industrial y los dos decidimos venirnos para acá, emigrar. Eso fue ha sido una aventura desde entonces, digamos aquí en el 2000. Nuestro hijo tenía 4 años y la niña nació acá y obviamente desde que llegamos acá lo único que hemos hecho es trabajar y trabajar y trabajar. Creé una compañía llamada M&M, todavía funciona, pero ya en menos escala, M&M Engineering, y con esta compañía contrataba para la NASA. Hice los primeros contratos de la NASA en el 2010. Y hay una cosa buena que tenemos los colombianos, y yo quiero recalcarla, y es que el colombiano tiene la facilidad de hacer un muy buen trabajo, porque simplemente le gusta hacer bien las cosas. Esto se nota, y obviamente, si se suma al hecho de que a uno le gusta hacer lo que hace, es una buena combinación. Entonces, el trabajo que hice en el 2010 para OCO2, que era un proyecto en esa época, y trabajé para el primer robot que fue a Marte, que, Curiosity. Entonces, hace 4 años me llamaron, simplemente porque tenía muchísimo trabajo, y me llamaron y decían, quiere participar otra vez, pero ahora lo vamos a contratar directo. Y queremos que usted traiga toda su experiencia para crear un nuevo departamento y traer nuevas tecnologías. Y bueno, el resto es historia. He estado acá muy contento, obviamente. Muy bien. Eso es en un resumen. Aquí nos acompañan tres damas representantes de medios de comunicación. Y para privilegiarlas y darles el honor, vamos a iniciar con una de ellas. Por ejemplo, Claudia Isabel Delgado, de Vanguardia Liberal. Buenas noches. Tiene el micrófono cerrado, Claudia. ¿Listo? No, nada. ¿Aló? Bueno, hola. Ahí ya te escuchamos. Ya, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Ingeniero, ¿cómo estás? Pues nosotros también estamos en directo por nuestra página de Vanguardia, pues estamos retransmitiendo también esta señal. Entonces, pues a mí me causaba mucha curiosidad leyendo un poco sobre la misión. El robot salió a viajar en julio del 2020. Y me causa curiosidad cómo hacen para alimentar la máquina durante tanto tiempo hasta que aterrice en Marte y cómo hacen también para que cuando esté allá haciendo todas las exploraciones siga encendido. No sé cómo funciona eso, me causa bastante curiosidad cómo hacen para que el robot también se mueva y envíe como las señales a la Tierra porque pues está en otro planeta. Hola Claudia, gracias. Muy buena pregunta. Mira, Hay varias formas de energía durante el proceso de transporte de la nave de aquí hasta Marte. La primera, hay una sección que se llama Cruise Station o la estación de crucero. Esa tiene un montón de paneles solares y siempre está apuntando al sol. Obviamente, como nos alejamos hacia Marte, estos paneles apuntan al sol y siempre van a estar alimentados con energía. Estas máquinas tienen redundancy, no sé cómo se me está olvidando el español. Redundancy quiere decir que hay energía también, baterías que podemos usar en una emergencia. Y además el robot tiene consigo un reactor nuclear que puede tener energía por aproximadamente 90 años, según lo que entiendo yo. Es un reactor nuclear que va a estar con el robot por lo menos. La misión está planeada para 1 año, pero obviamente el último robot ya lleva 8 años mandando información y es posible que este también lo haga. Entonces hay varias fuentes de energía, pero estando allá no hay energía solar porque las tormentas de polvo que hay en Marte pueden tapar los paneles y no hay quien los pueda limpiar, entonces se usa energía nuclear. Muy bien, María Alejandra Villamizar del diario El Tiempo, buenas noches. Buenas noches, Vidal, ingeniero, María Alejandra Rodríguez, no me cambie el apellido. Rodríguez, sí, me equivoqué, ¿verdad? Rodríguez, muy santandereano. Ingeniero, primero que todo, felicitaciones. Yo voy a decirle que usted es santandereano por adopción, eso ya quedó bautizado y así, ¿sí? Así será bautizado.
Tengo dos preguntas. Vámonos para una parte más light y después nos vamos ya a entrar en materia en el proyecto como tal. ¿Cómo es que una persona que hace su carrera en la UIS, que soñaba con construir carros, pues termina trabajando en la NASA? ¿Por qué se va para Estados Unidos? Siempre a uno que cuando le hablan de colombianos que están triunfando y que están llegando a ocupar cargos tan altos como usted, pues uno siempre le causa curiosidad, ¿cómo es que llegan hasta allá? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Y hablando ya más de la misión para seguir con la cuerda que hace la pregunta de mi colega de vanguardia, pues hablemos un poco de estas expectativas, porque sabemos que este es el comienzo de algo muy grande que tienen ustedes planeado, pero hablemos de las expectativas que tienen con este proyecto. Ya nos dice que más o menos va a durar un año, pero ¿y después qué? Ok, ya. Yeah. Pero Alejandra, mucho gusto y gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, ¿cómo llega una persona aquí? Yo pienso que son dos factores. Obviamente hay un poquito de suerte para encontrar la persona indicada en el momento indicado. Pero como te decía antes, los colombianos tenemos algo bueno y es que queremos hacer un buen trabajo. Cuando alguien hace un buen trabajo, lo hace con entusiasmo, lo hace con amor, porque es algo que realmente le gusta. Y pienso que se nota y la gente lo aprecia. Mientras estaba yo, la primera vez que vine, luego volví a la industria, yo era el gerente de ingeniería de una compañía, la compañía más grande de metrología, se llama Hexagon. En esta compañía yo estaba a cargo de toda la gente del oeste. Entonces, la pregunta que yo le hacía cuando tenía que contratar ingenieros nuevos era, ¿Qué más hiciste? Porque los estudios son importantes y están ahí, van a estar siempre ahí, si estudias ingeniería, pero ¿qué más hiciste? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus hobbies? Esta formación integral que tenemos nosotros, por ejemplo, la que nos ofrece la UIS, las actividades extracurriculares, esa formación integral como persona es importante. Yo tengo la suerte de contar con una familia maravillosa, la familia de mi esposa aquí nos recibió con mucho cariño, nos dio un apoyo inmenso y eso ayuda para que tengamos nosotros la fortaleza y las ganas de hacer un muy buen trabajo. Y obviamente los contactos, el trabajo que hice yo en el 2010 acá, fue bueno, fue realmente bueno y fue en un momento crucial. Y entonces eso ayudó para que me volvieran a llamar. Yeah. Hay muchos colombianos acá, hay varios muy exitosos y muy inteligentes. Ahora, ¿te respondo a la pregunta? Sí, muy bien. Sí. Ahora, gracias. Mira, ahora, las expectativas. Bueno, las expectativas son enormes. Imagínate que estamos buscando vida en Marte. La primera misión, que es Curiosity, estaba buscando agua, porque ya teníamos, según toda la información geológica que tenía los orbiters, las máquinas que están orbitando, se veían surcos de agua, se veía que había agua, había manera de decir que existió agua ahí antes. Ahora teníamos que buscar si todavía quedan vestigios de agua. Curiosity encontró agua, encontró sitios muy especiales donde en las últimas épocas en que hubo agua líquida, posiblemente en esos últimos lugares pues, había vida. Yo no soy ingeniero biomédico o biólogo, pero entiendo, según lo que he escuchado de las conferencias que hacen acá, es que el sitio donde aterrizó Perseverancia es un delta, que es donde el agua entra a un lago. Ya ves que cuando cae un meteorito se forma un cráter muy grande del tamaño del Lake Tahoe, es el tamaño tal vez de Bogotá, tal vez. Este lago estuvo lleno de agua, entraba agua y salía agua por otro lado. El delta donde entraba el agua, ahí están las condiciones perfectas para la formación de vida si existió vida en Marte. Entonces, ya estamos ahí, estamos a 2 millas, a 2 kilómetros nomás del delta y queremos encontrar vida. La máquina va a tomar unas muestras, las va a poner en unos tubos y esos tubos se van a dejar en algún sitio estratégico. Y ahorita, precisamente hoy, ya comenzamos a trabajar en la misión que va a traer los tubos para acá para poder analizarlos y mirar qué se encuentra, qué hay, si hay vida, si hay alguna. Obviamente la vida que se encuentra son en forma de bacterias, algunos microorganismos, pero la expectativa es enorme. Imagínate poder encontrar vida en otro lugar. Eso ya nos abre inmensas posibilidades.
Otras cosas que se están haciendo con esta misión es hacer experimentos. Hay un experimento que se llama MOXIE. En este experimento queremos saber si podemos fabricar oxígeno de otra manera que no sea como lo hace la estación espacial. En la estación espacial se usa oxígeno, pero tenemos que llevarle agua. Estos viajes en cohetes le llevan agua, es muy costoso, es muy pesado, y es la única manera de conseguir oxígeno en la estación espacial. Si queremos llevar personas a Marte, tenemos que fabricar el oxígeno de otra manera. Entonces, es una serie de cosas, de eventos que se están enlazando. Estamos preparándonos para eso. Por ahora vamos a ir a la Luna. Vamos a ir a la Luna con la misión Artemis. Artemis, que es la hermana de Apolo. Antes eran los Apolo, la misión Apolo. Y vamos a llevar la primera mujer y vamos a empezar a vivir, a llevar personas a vivir en la Luna. Y el tren de la que aprendamos de ellos en 20 años, vamos a ir a Marte. Dicen que la persona que va a ir a Marte está viva en este momento. O sea, algún niño que está en algún lugar va a estar en Marte. Entonces, se vienen unos años muy, muy interesantes en la exploración espacial. Muy bien. Y para continuar con lo de las damas, está Camila Castellanos del portal Olemano Comunicaciones. Le suena bien santandereano, ¿cierto, ingeniero? Sí, perfecto. Adelante, Camila. Muy buenas noches para el ingeniero. Bueno, la pregunta central es, ¿cómo hicieron para coordinar esta misión desde la distancia? Pues digamos, con el transcurso de la pandemia y demás, ¿cómo hicieron ustedes desde la distancia para coordinar todo esto y no parar la misión? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Camila, y es precisamente una de las cosas por las cuales la gente estaba tan emocionada y en lágrimas. Yo no pude contener las lágrimas de la emoción de ver que todas las cosas se pudieron hacer en medio de tantísima adversidad. Durante la pandemia nosotros estábamos ya llevando los instrumentos a la Florida. Entonces, en esas condiciones tan difíciles se tuvo que ensamblar todo allá porque no se puede enviar todo completo, se envían pedazos. Secciones de toda la misión, que es el crew station, la campana donde se guarda el robot y el robot mismo, y tuvieron que ensamblarlo allá bajo condiciones estrictas de limpieza, porque como tú sabes que esta misión está buscando vida, las condiciones de limpieza son extremas, tal vez las más extremas que se han hecho hasta ahora para una misión, porque sobre todo las probetas donde se van a acumular las muestras están supremamente limpias. Entonces las precauciones son extremas por varias razones y se pudo hacer, se pudo ensamblar. El lanzamiento fue exitoso, que es otra cosa maravillosa que pasó en medio de todo esto, y ahora verlo aterrizar y que todo haya salido bien, pues es maravilloso. Sí, ha sido muy difícil, sí, es verdad. Solamente un puñado de cerca de 1,000 personas, de 6,500 que trabajamos acá, somos los que estamos trabajando, lo que llaman trabajadores esenciales. Pero se han hecho, además de perseverancia, hay muchas misiones que están ahorita en curso, se están terminando y se siguen empujando adelante. Sí, muy buena pregunta, ha sido difícil, pero muy satisfactorio. Muy bien, Lorenzo Lizarazo de otro portal digital, ingeniero, se llama Ecolecua. ¿Qué le suena a Ecolecua antes de la pregunta de Lorenzo? Ecolecua, así es, ¿verdad? Así es. Así es, sí. Correcto. Bien hecho. Bien hecho como la misión de Marte de la NASA. Sí. Y a propósito de la misión, ingeniero, esta mañana escuchaba en las críticas que suelen darse cuando se da este tipo de logros para la humanidad. En Estados Unidos hay algunas quejas porque se dice llegó nuevamente la NASA a Marte, nuevamente porque usted ya explicó que con Curiosity ya habían estado en Marte, pero no hay agua ni luz en Texas. Y la pregunta es, ¿el para qué? ¿Para qué esta misión? No el por qué ya lo explicó, y el cómo no lo ha explicado, sino el para qué. ¿Por qué es un aporte para la humanidad? También parodiando a quienes cuestionan este tipo de logros de la ciencia, dicen, el hombre no ha podido superar la pobreza, y sin embargo intenta salir de la Tierra, explorar otros mundos. ¿El para qué de estas misiones? Bueno, yo pienso que la respuesta es sencilla. Es una necesidad humana. Es una necesidad humana que no podemos sacrificar. Igualmente,
recuerdo la época cuando Marco Polo o cuando Cristóbal Colón quería encontrar nuevas vías. Es vital, es vital porque eso genera desarrollo, eso genera opciones. La humanidad eventualmente, según como vamos en este momento con la crisis climática, realmente no es mala idea, no es mala idea encontrar una opción para vivir en otros planetas. Y es algo factible, estamos encontrando, hay agua, por ejemplo, el hecho de que en el polo sur de la Luna exista tanta cantidad de agua que tengamos ya la tecnología para usar esa agua para hacer oxígeno y para hacer combustible, ya nos da es una luz, es una puerta que se abre, donde una vez que atravesamos esta puerta encontramos miles de caminos a posibilidades para una vida mejor. Es una necesidad humana y pienso que merecemos seguirla. Además, este proyecto está planteado hace 10 años y más, tal vez no tiene nada que ver con lo que pasa ahorita en Texas, que es un fenómeno realmente extremo, muy, muy raro. Entonces, no tiene nada que ver. Además, el costo de la misión es minúsculo comparado con cualquier presupuesto de defensa, por ejemplo. Esta misión cuesta una décima parte tal vez de lo que cuesta un portaaviones o un barco de guerra. Y es mínimo y se trabaja muy eficientemente, lo sé, porque estoy acá y veo cómo se maneja todo muy profesionalmente como una compañía y no hay despilfarro. Es un trabajo muy eficiente y muy, muy honrado de todos. O sea, se sienten las ganas de hacer bien las cosas porque se entiende el beneficio y lo que sucede después de esto. Muy bien. Ahora saludamos a nuestro compañero Sabino Caballero del portal de noticias Reporte B. ¿Cómo está, Sabino? Bien, muchas gracias, Vidal. Muy amable por la invitación. Pues saludar también al ingeniero. Pues aquí en Santander, pues estamos emocionados, pues digamos, con saber que colombianos y de manera particular santandereanos están en una experiencia tan maravillosa como esta de ya estar en Marte. Pues yo, al igual que María Alejandra, pues, y yo titulé, escribí, un santandereano hace parte de la misión a Marte. O sea, yo aquí ya quedo santandereano. Ahí decían en el comunicado que nació en Bogotá, pero ya quedo santandereano. Dicen por ahí, Sabino, que uno no es solo de donde nace, sino donde se hace, ¿no? Además, el que pisa tierra santandereana es santandereano. Ahí está el letrero llegando del aeropuerto. Ahí nomás. Y entonces, obviamente, y esta es la oportunidad que tenemos para que en el mundo también conozcan el nombre de Santander y de Bucaramanga, claro. Obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, inicialmente, pues, quería como por ese lado preguntar, ¿se siente bien santandereano, realmente santandereano? Pues esa era una de las inquietudes que tengo. Y otra, pues son varias, pero voy a plantear aquí al menos dos o tres. Sí. Cuando se habla de buscar vida en Marte, pues es bueno explicar qué tipo de vida es. Hay gente que le llega al imaginario de una vez nos vamos a encontrar con los marcianitos, con los verdecitos, con los duendecitos verdes y demás. O sea, ¿qué expectativa hay frente a qué tipo de vida es realmente la que se va a encontrar? Y la otra sobre los viajes. Usted le entendí que de aquí a unos 20 años ya estarán haciendo algunos viajes ya con personas. ¿Cómo se imagina usted, cómo sería, pues digamos, ese criterio de selección y qué hay que hacer para prepararse? Porque de aquí a allá habrá mucha gente, me imagino, que querrá ser voluntario y querer viajar. ¿Qué se requiere para ello? ¿Cómo prepararse? ¿Y usted viajaría? Si a usted le dan la oportunidad, ¿usted viajaría? Bueno, dejo hasta ahí esas preguntas. Cuatro, ingeniero. Bueno, ¿por dónde empiezo? Por el santandereano. Santandereano. Bueno, obviamente yo me siento santandereano y los mejores amigos, mi familia, la familia que formé y obviamente cada vez que regreso a Colombia, en primer lugar, yo no paro en Bogotá, sino tomo el siguiente avión a Bucaramanga y estoy con mis amigos. Tengo una relación muy bonita con la gente de la UIS, con el coro de la UIS. Todavía nos reunimos, seguimos cantando. Tenemos un coro que se llama Divertimento y cantamos todos desde varias partes, desde varios lugares del mundo. Seguimos cantando y seguimos conectados. Hace un año, precisamente la última vez que estuve allá, cuando esas fotos que estábamos con Julián, en esa época hicimos una reunión en San Gil, en la casa de mi papá, con
no sé cuántas, había más de 150 personas tal vez, una reunión muy buena. Entonces mi tierra, mi corazón está, mi corazón está en Santander, obviamente, mi papá está allá, mi mamá, mis hermanos. No sé si responde la pregunta sobre santanderiano. Sí, claro, soy santanderiano. Sobre la vida en Marte. Solamente le faltó decir, claro, mano. Claro, mano. Oye, colocua, muy bien. Es muy curioso porque mi acento, ya no tengo acento. Cuando yo voy a Cartagena de vacaciones, me fascina Cartagena, me preguntan que si yo soy de México. Ustedes se valoran mi acento, sí. Pero yo no tengo acento ni de Santander, ni de ningún lado. No soy ni de aquí, ni soy de allá. Pero vamos bien, ¿no? Ahora, de la vida en Marte, hay una... Sí, no vamos a encontrar marcianos, pero hay una anécdota muy curiosa. La primera misión que se lanzó a Marte, y cuando pudimos poner un instrumento sobre la Tierra, ya ves que primero hay una foto primera que sale apenas aterriza y se empieza a despertarse los sistemas, manda una foto por el sistema de comunicación. La primera foto fue de un marciano. Es un dibujito que pusieron en el rover sobre un marciano, que se llama Martian the Rover. Nosotros no lo conocemos bien en Colombia, pero es una caricatura de un marciano negro con un casco. Esa fue la primera imagen que llegó de Marte, curiosamente. Ahora, no vamos a encontrar vida de esa manera, pero sí vamos a encontrar bacterias, muy probablemente. O vamos a encontrar vestigios o fósiles o trazas de algún material orgánico. Es por eso que no podíamos tener nada de carbono acá. Todo estaba completamente limpio, fue muy difícil manejar todo esto, hacer todo el proceso de construcción, de validación y aprobación y pruebas en algo que no podíamos ni siquiera tocar. Entonces, si encontramos una traza de carbono o algo así, obviamente yo no soy biólogo, pero eso va a ser ya un descubrimiento enorme, ya hicimos un gran avance científico. Sobre los viajes, ok. Me preguntas que si yo viajaría, sí, claro, claro, claro. Hay una película reciente que es muy exacta a cómo sería un viaje. No recuerdo el nombre de la película, pero es una nave espacial que tiene unos pesos que van rotando. En la película ellos viajan y ella tiene problemas con la familia. En fin, voy a buscar el nombre de la película. Pero ir a Marte, sí, claro, yo iría. ¿Quién iría? Bueno, yo pienso que en unos 20 años ya tenemos la tecnología para llevarlo y traerlo seguro. Tal vez lo más difícil, hay dos cosas muy difíciles, que es sostener la vida allá, después de que sea capaz de vivir por 7 meses en la nave. Es cómo traerlos, porque para despegar de la Tierra, del suelo marciano, se necesita energía, se necesita un cohete suficientemente fuerte para traer la gravedad en Marte. Es aproximadamente 3/8 de la gravedad en la Tierra. No es tanto, pero sin embargo se necesita bastante energía y es un aparato grande. Por eso las opciones de hacer impresión 3D, la opción de hacer impresión 3D en otros planetas, en otros lugares o durante el viaje, es una opción muy válida y tenemos que seguir estudiándola. Entonces, tenemos que traerlo seguro y ya es un primer paso. Para hacerlo. Y va a pasar, muy seguramente va a pasar. Hay una compañía privada que se llama SpaceX, que tiene un concepto muy interesante de unos rockets que despegan y aterrizan. No caen al mar, sino aterrizan ellos mismos, se regresan. Muy probablemente esa tecnología se va a usar como una opción. Vamos a ver, falta mucho por verse. Y la industria privada va a estar muy involucrada en la carrera a Marte y ya está muy involucrada en la carrera a la Luna. Muy bien, hemos terminado la primera ronda, pero me falta un invitado muy especial, que fue hoy quien lo molestó primero desde Bucaramanga, ingeniero. Pedro José Andrade, sí. Es periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Industrial de Santander, sí. Y pues él fue la primera persona con la que usted tuvo contacto en el día de hoy, y Pedro también está que se pregunta. Adelante, Pedro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo está? Pedro, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Bien, un gusto. Bien, ya han pasado varias horas. Sí, desde tempranas horas lo molesté. Bueno, ingeniero, van dos preguntas. Una, lo hablamos esta mañana, pero me gustaría que lo comparta con los colegas. Usted nos decía que ahora tiene mucho más trabajo que lo que tenía antes. Entonces, háblenos un poco acerca de las reuniones que está teniendo, como para saber cómo van a recoger las muestras que está recogiendo ahorita el vehículo allá en Marte.
Y lo otro es también que nos comente un poco acerca de la visión que usted tiene del trabajo que está haciendo el profesor Julián con los muchachos, con las nuevas generaciones de ingenieros o, bueno, de científicos a futuro, ¿no? Es también para que los colegas conozcan un poco acerca de la labor que se hace ahí en la universidad. Gracias. Ok, sí, gracias, Pedro. Muy buena pregunta. Mira, no hay muchos detalles, hay muchos detalles de cómo va a ser exactamente, porque tenemos que pasar esta línea, y es que el robot tiene que aterrizar seguro en una sola pieza. Una vez eso suceda, se abren un montón de puertas y posibilidades. No tengo ahorita los detalles, obviamente hay algunos conceptos que están en internet, pero es simplemente, son varias, lo que sí puedo decirte es que son varias etapas. Una, un robot que los toma, que los recoge, los lleva a un cohete. Este cohete, que ya es una segunda etapa, el cohete lo lleva a un orbiter, es un instrumento que está dando vueltas alrededor de Marte, y desde ahí se pueden instalar dentro de una nave espacial similar a la que trajo el robot a Marte, y esa nave va a viajar por 7 meses hasta la Tierra y va a llegar igual como una estrella fugaz, y va a aterrizar y va a llegar acá. Entonces, es muy complejo, son muchas partes, son muchas piezas que se van a construir y se van a coordinar. Nada está construido, hay conceptos, hay ideas, pero es realmente es todo lo que puedo compartir hasta ahora. Ahora, acerca del trabajo de Julián, bueno, y es que, como te decía antes, es un trabajo increíblemente importante, y qué bueno que lo está haciendo, y yo aplaudo la misión, la tarea de Julián, por el entusiasmo que él tiene acerca de la carrera espacial, el entendimiento que él tiene y la facilidad que él tiene para comunicar ese entusiasmo a los muchachos. A ellos, a los que están en el semillero, muy seguramente ellos se hace la diferencia, el hecho de que estén en esta actividad, porque les abre sus ojos a un mundo diferente, entienden que es importante y ya tienen un paso adelante cuando estén en la industria. Yo creo que Colombia se merece tener una carrera aeroespacial, y yo no veo por qué no, la verdad no veo por qué no, y además esto, y además la industria también, que apoye la industria aeroespacial. Yo no soy economista, pero creo que la dificultad está en los costos. Cuando algo se hace en Colombia es poco costoso traerlo acá, prefieren traerlo de China. Pienso que esa es la principal dificultad, pero obviamente estoy especulando un poco, pero debe pasar. Pero muy seguramente estos muchachos que están con Julián van a encontrar, si no encuentran nada en Colombia, van a encontrar algo en otras partes del mundo. La pandemia nos ha enseñado que no necesitamos estar en otros países y no necesitamos estar en el trabajo. Podemos trabajar desde donde estemos. Y esto abre nuevas posibilidades. Entonces pienso que es muy a propósito de lo que está pasando. La información está ahí. Los contactos están ahí. Es importante seguir teniendo los contactos y seguir empujando por oportunidades para que uno pueda participar, inclusive si es remotamente. Muy bien por Julián. Precisamente cualquiera se estaría preguntando, ¿y quién es el famoso Julián que tanto han mencionado? Pues es un profesor de la Universidad Industrial de Santander, es ingeniero aeroespacial del Observatorio de París y es doctor en astrofísica de la Universidad de París. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Electrónica e inclusive ha participado también en misiones espaciales, principalmente con comisiones espaciales de Europa. Profesor Julián, me complace mucho saludarlo, y cómo toma esas palabras precisamente del ingeniero Jorge Alejandro sobre el trabajo que usted desarrolla aquí en la UIS. Vidal, buenas noches a los periodistas y un saludo muy especial a Jorge y a las personas que se unen a esta transmisión. Pues en nombre de la universidad, pues estamos muy orgullosos que personas como Jorge dejen tan en alto el nombre de nuestra universidad. Y eso motiva a seguir el trabajo que estamos haciendo. Yo tuve la oportunidad, mi formación y parte de mi carrera, viví cerca de 10 años en Europa, en Francia, y trabajé para la Agencia Espacial Francesa y la Europea, y como decía Jorge Vidal, pues tuve la oportunidad de trabajar en 3 misiones espaciales. En estos momentos mi tesis de doctorado está rumbo al planeta Mercurio. Llegar a Mercurio es mucho más complejo que llegar a Marte. En Marte llegaron en 6 meses, llegar a Mercurio nos va a costar 8 años.
Lanzamos hace 2 años y todavía falta el resto del camino, entonces 2025, final de 2025 estará llegando mi tesis doctoral al planeta Mercurio. Entonces, mientras tanto hacemos otras cosas. Entonces, en ese proceso, ahora desde la Universidad Industrial de Santander, pues estamos con, como decía, con un semillero, formando muchachos y chicas, ingenieros, ingenieras, investigadores, futuros investigadores de diferentes ramas, porque tenemos prácticamente casi que de todas las facultades de nuestra universidad, que el espacio es para todos, el espacio tiene cabida para las diferentes profesiones, no solamente los ingenieros aeroespaciales o cualquier otra profesión. Y pues además de eso, estamos también en investigaciones, estamos liderando procesos aquí en Colombia. En estos momentos estamos en un proyecto de diseño de una misión satelital para nuestro país, entre la Universidad Industrial de Santander, la Fuerza Aérea de Colombia, la Universidad del Valle y la Universidad Sergio Arboleda, donde la UIS estamos encargados de, por primera vez en la historia de Colombia, de construir el primer instrumento espacial que esperamos lo poder lanzar en una segunda fase de este proyecto, que es un proyecto pues, obviamente, que toma un par de años. Pero estamos en eso y entonces muy contento de que este impacto de proyectos tan grandes y tan inspiradores para la humanidad los tengamos así, los sentamos así de tan cerquita, porque con Jorge uno siente una parte de que se hace parte de ese gran logro, como él lo decía, es un logro para la humanidad y no para las personas individuales. Y bueno, pues esto, simplemente una pregunta a Jorge, porque Perseverance es prácticamente un astrobiólogo con ruedas. Yeah. Entonces, y tiene más o menos 6 instrumentos bien, bien interesantes. Yo quisiera preguntarle a Jorge cuál es su instrumento favorito y si tiene alguno en especial que le tenga especial cariño por alguna razón, que nos hable un poco de ese instrumento. A mí me gusta mucho Sherlock, porque lo que va a hacer pues es bien, bien complejo. Tira un láser en el ultravioleta, quema la roca, analiza el vapor de la roca y luego Sherlock, como Sherlock Holmes, porque hace labores de investigador, entonces encuentra en ese vapor de la roca, busca signos de fósiles o actividad de vida orgánica. Pero, en fin, es un montón de cosas bien interesantes. A mí me gustaría preguntarle a Jorge, dentro de los instrumentos de Percy, ahora es el nombre que le dieron allá en JPL, de confianza, no de cariño, para no decir Perseverance, ahora le dicen Percy. Entonces, ¿cuál es el instrumento favorito de Jorge en Percy? Bueno, mi favorito, hay varios favoritos por varias razones. Yo pienso que todas las componentes donde están los tubos, todo lo que llama el carrusel, trabajé muchísimo en el carrusel y en Sherlock trabajé porque en estos instrumentos apliqué una nueva tecnología que fue una de las razones por las que me invitaron a trabajar acá. Y es para poder hacer algún tipo de inspección sin tocar los instrumentos. Entonces fue la primera vez que trajimos un láser para hacer una colección de un point cloud, una nube de puntos, sin tocar, porque las condiciones eran esas, era el requisito. Necesitamos medir la posición, los movimientos, sin tocarlo. Entonces yo levanté la mano y dije, oye, ¿puedo hacerlo? ¿Hay que se puede hacer? Entonces fue muy exitoso, fue muy, muy bueno. Y desde ese entonces es algo que se viene haciendo y se va a seguir haciendo, inclusive más, con fotogrametría. Sherlock tiene una... Cada instrumento tiene unos límites que se... Es imposible medirlo con puntos. Entonces, si yo hice millones de puntos, yo puedo saber si el envelope, si la envoltura viola los límites para que el siguiente instrumento no tenga problemas, interferencias de todo tipo. Entonces, también fue la primera vez que se utilizó esto para evaluar la envoltura de los límites del instrumento dentro del ensamblaje. Entonces pienso que esos dos el tren, todo el sistema de tracción también en las ruedas, trabajamos mucho. Esos tres, yo pienso. Sí, muy buena pregunta. Maxi es muy interesante, no trabajé en ella, pero el concepto de poder hacer oxígeno allá es muy interesante. María Alejandra ha solicitado nueva intervención con sus preguntas.
Yo hago preguntas más bien para dummies, no tan como las del profesor Julián, entenderá por qué me faltan muchos años para poder hacerlas, pero ingeniero, justamente le iba a hacer esa pregunta. Cuéntenos un poquito, como explicado para dummies, ¿cuál fue su trabajo específico en este proyecto? ¿Cuál fue esa creación, esa hazaña? Y con esa pregunta va a la contraria, ¿qué fue lo más complicado? Pues de por sí esto es una hazaña grandísima, pero una anécdota de eso que usted dijo, uy no, esto está patas arriba. Bueno, yo pienso que lo más satisfactorio es, y pienso que también fue una suerte de poder llegar en un momento en el que yo podía traer la información que yo tenía de la industria. Puede que haya una desconexión a veces en las cosas que pasan acá y las cosas que pasan en la industria. Y entonces tuve la oportunidad de modernizar el departamento y ver cómo esa modernización afectó positivamente lo que pasó, y cómo en un momento difícil de muchísimo trabajo surgieron cosas muy buenas de esto. Esa es la satisfacción más grande que tengo. Lo más difícil, obviamente, es el, bueno, no difícil, pero es una constante inquietud de saber, creer que uno hace las cosas bien, porque realmente nadie puede cometer un error en esta misión. Entonces, todos los días está uno desde que se levanta tratando de hacerlo mejor. Y tal vez eso, no es dificultad, es simplemente esa que siente uno por dentro todos los días, la emoción de saber que uno hace un buen trabajo, que el siguiente lo hizo también y todo, es una serie de eventos. Y que uno participa en esto. Uh-huh. Ingeniero, una contrapregunta ahí sobre ese tema, pero ¿hubo algún día en que ustedes llegaron a la conclusión y dijeron, esto ya no va, esto se frustró, se dañó? Bueno, pueden pasar momentos y hay cosas, siempre hay momentos en que uno tiene que buscar la solución. Sí. No, en el departamento nuestro no, realmente, pero sí sé que siempre se encuentran momentos en que uno tiene que tomar una decisión. Pero no participé en algo así. Supe, no, obviamente no puedo compartir exactos detalles, pero sí, obviamente con cualquier proyecto, sobre todo tan grande como este. Y sobre todo que tenemos que cumplir una meta, y es que si no se puede lanzar en julio, si no está todo listo, tenemos que esperar otros 2 años hasta que Marte esté suficientemente cerca para poder aproximarnos a ellos de nuevo. Entonces, ya pasó una vez, ha pasado varias veces. Pero no queríamos perder esa ventana de oportunidad para lanzarlo. Lorenzo Lizarazo pregunta nuevamente. Abra el micrófono, por favor, Lorenzo. Muy seguramente la UIS va a tener muchos Jorge Alejandro Moreno en misiones como esta, gracias al ingeniero Julián Rodríguez Ferreira, quien es el que los inspira, ¿no? Y a propósito de esa inspiración, hay una anécdota que usted nos contó antes de entrar al aire en esta entrevista que me gustaría que la contara a todos quienes nos ven en esta entrevista. Y tiene que ver con sus primeros años de estudio, algo desconocido. Usted estudió bachillerato por radio. ¿Cómo es ese paso del bachillerato por radio al Colegio Guanentá, del cual a propósito soy también egresado? Y otra pregunta sobre la misión. ¿Qué es eso de los 7 minutos de terror que lograron superar en la misión de Marte del pasado 18 de febrero? Ok, sí, muy buena pregunta. Sí, eso es una anécdota muy curiosa porque por razones especiales, familiares, yo no, yo dejé de estudiar y quería... no sé, siempre tenía en mi mente que uno podría hacer las cosas de otra manera, no tiene que ser estudiando, puede ser trabajando, creando algo, y quería yo, como le decía antes, quería yo construir algo. Entonces yo trabajaba en un taller y construía cosas, estaba todo el tiempo haciendo cosas con mis manos, pero se me hizo tarde y dije, bueno, ya no puedo seguir estudiando, entonces en un momento dije, ok, entonces tengo que estudiar ingeniería para hacerlo, pero ya no podía entrar al colegio, entonces simplemente fui a hacer bachillerato por radio, que fue una experiencia muy interesante, y además que curiosamente es un programa no sé si existe todavía, pero era muy bien hecho, los profesores eran de muy alta calidad. Es como lo que pasa ahorita con las clases magistrales, ahorita que tenemos todo con la virtualidad tenemos la oportunidad de tener de miles de personas con un gran profesor,
y ya no se necesitan miles de profesionales. No debería decir esto aquí en la UIS, ¿verdad? Pero era muy bien hecho y se hizo hasta cierto punto. Después resulté en cuarenta porque ya no existía quinto y sexto por radio, no existía. Entonces tuve que ir a un colegio y el profesor Plutarco en el cuarenta me dijo, la verdad yo no creo que usted pueda hacerlo. Y él me decía, yo le dije, bueno, sí, le prometo que yo me porto bien, lo voy a sacar. Y sí, terminé, hice buen trabajo, me dieron el premio Andrés Bello en esa época por el mejor puntaje de ICFES y vine a la gobernación, me dieron el premio, fue muy, muy curiosa la historia. Pero eso sí, sí fue verdad. Ingeniero, entonces... Perdón, Vidal, y los siete ¿sí? minutos de terror. Ah, sí. Oh, perdón. Los siete minutos de terror suceden cuando es el tiempo que demora entre entrar a la atmósfera y llegar a una velocidad casi de cero para tocar la Tierra. Esos siete minutos suceden de una manera completamente autónoma, que es una... Yo pienso que es una de las maravillas de la ingeniería que se han hecho, por dos razones. Primero, porque es capaz de hacerlo solito. Segundo, este nuevo instrumento puede navegar autónomamente y tomar decisiones de acuerdo al terreno. Si ustedes miran en internet los datos del sitio donde aterrizó, se dan cuenta que llegó a un sitio completamente plano, solamente hay un grado de inclinación. Esto es muy deseable por miles de razones, para que no se dañe, para que pueda moverse, para que pueda desde ese punto seguir moviéndose. El sistema pudo autónomamente determinar dónde aterrizar. Y es que tiene que ser así porque la comunicación con la Tierra demora más de 12 minutos, depende de la ubicación de Marte. Entonces no podríamos manejarlo remotamente y tener una cámara para tener un feedback, tener un retorno y mirar qué es lo que... No, tenemos que dejarlo solo durante esos 7 minutos de terror que llaman acá. Y solamente después... A esperar hasta que el robot mande una señal. Durante esa época manda solamente una señal, decir estoy vivo, esto es lo único que pasa. Hay datos de telemetría donde si ustedes miraron la transmisión se puede saber la altura y la velocidad. Altura, velocidad, entonces, pero eso pasó 12 minutos atrás. Entonces, eso pasa, es autónoma y él solo tiene que decidir cuándo abrir, decidir cuándo bajar los cables, cuándo ponerlo, cuándo todo sucede con pirotecnia, cuándo abrir, soltar los cables y dejarlo ahí. Realmente es terrorífico. realmente lo es. Ingeniero, el profe Juliana ha solicitado una pregunta, pero ya le damos paso. Claro. Me imagino que esa era una pregunta muy técnica, pero yo sí quisiera retomar esta parte que estaba contando. Si estudió por radio el bachillerato, luego se demoró en terminar el bachillerato. ¿Quiere decir que entró veterano ya de máxima, de una edad no tradicional a la del estudiante universitario recién salido de colegio de 16, 17 años? ¿Y cómo fueron esos años en la universidad? Es la mejor época de mi vida, obviamente. Yo pienso que todos podemos decir eso. No estaba tan... Yo tenía 22 años, tal vez, cuando comencé. Pero fue una actividad plena, convencido de que esto era realmente lo que me gustaba y recuerdo yo disfrutarlo cada día como si fuera mi último día. Fue muy, muy, muy interesante y las actividades extracurriculares y los vínculos tan estrechos con mis amigos, con la gente que quiero, pienso que fue bueno, por eso... Inclusive a mis hijos, mi hijo es ingeniero, sí, eres ingeniero biomédico de aquí de la Universidad de Irvine. Él se graduó muy joven y le digo, tienes que empezar a viajar, tienes que ya, ¿qué vas a hacer? Ya cuando llegué a la universidad yo ya había hecho miles de cosas, ya había viajado, ya había hecho cosas. Y él hasta ahora ya está trabajando, ya tiene su casa, tiene su vida. Yo quiero que él viaje, que él se vaya a Europa por meses, que disfrute la vida, no solamente es solamente una manera personal de verlo, no solamente estudiar y trabajar, es una única oportunidad que tenemos para este mundo tan maravilloso y tenemos que disfrutarlo, tener el tiempo y buscar el tiempo para hacerlo. Dos preguntas corticas. Uh-huh. Dos profesores de la Escuela de Ingeniería Mecánica que recuerde sí. que para usted son inolvidables y dos lugares del campus principal de la UIS que usted lleva en el corazón, que le parece que es lo más hermoso de este campus, que en sí mismo es hermoso en su conjunto. La primera pregunta acerca de los profesores y la segunda acerca de...
de como dos lugares de la UIS, el Burladero, el lago, la plazoleta, la biblioteca, no sé, ¿qué recuerda? ¿Cuáles son esos lugares predilectos suyos? Ok, bueno, hay una anécdota con un profesor, y es un muchacho increíblemente inteligente, yo lo admiro muchísimo, porque él empezó conmigo, y él terminó su carrera muy rápido, se fue a la industria petrolera y regresó como profesor, se llama Javid Quiroga, de ingeniero mecánico. Y lo admiro mucho por la calidad humana que tiene él y la calidad profesional. Es una combinación muy buena y regresó y él inclusive llegó a dictarme clases a mí. Yo me demoré un poco, yo cancelé algunos semestres, pero fue muy bueno. Yo lo admiro muchísimo a él. Y otro profesor, es el profesor Parada, Abel Parada, Alfredo Parada. Bueno, hay dos profesores, obviamente, no sé si están todavía en la universidad. Alfredo dictaba estática, que era una carrera muy difícil, que es una materia supuestamente muy difícil. Para mí se me facilitaba y resulté siendo el auxiliar de él. Y yo, ¿Cómo se llama esto? El auxiliar. El auxiliar con él. Entonces fue muy interesante y lo respeto mucho. Abel Parada también era profesor. Que pensaban, el sentido que pensaban de una manera no cuadriculada, sino buscaban alternativas de manera como enseñar, de manera de pensar. Inclusive ellos me enseñaron a meditar y fue trascendental en esa época. Y además de la calidad de como profesionales de ellos. Esos dos, ahora lugares, obviamente La Gallera. La Gallera era un sitio de reunión mágico en esa época, era muy fácil de encontrarse había un cuentero, ¿cómo se llama el cuentero de esta época? Bueno, él esto me fascinaba verlo. ¿Perdón? Pacho Centeno, seguramente. Pacho, sí, perdón. Pacho, claro. Pacho Centeno, él comenzaba con sus cuentos en esa época y era muy bueno, era muy bueno. Era un privilegio poder estar cerca de él y alguien tan talentoso como él. Y otra, la Sala Zalamea, que no creo que exista, que era donde ensayaba el coro. Era un caminito pequeño. Ya no existe. Salía a La Gallera y llegaba a comedores. Y comedores también, comedores se pasé muchas horas. Claro. Esos dos sitios, mi primo era gerente de planta y cuando eso estaba haciendo la cancha de una cancha para correr al lado de las canchas de tenis. La pista atlética del estadio, sí. Primero de marzo. Se hizo por primera vez, entonces yo llegaba en las tardes y lo que hacía era correr y correr y correr. Yo no sé por qué, pero corría mucho en esa pista. Ah, bueno, y el auditorio, claro. Ah, Luisa Calvo, por supuesto. Me imagino que se graduó allí. Sí. La ceremonia de graduación fue allí. No, yo me gradué por Ventanilla porque ya estaba viajando. Pero en el auditorio cantamos con el coro muchísimas veces y hubo muchas, muchas tertulias en los festivales de coros que hacíamos ahí. Hay recuerdos muy bonitos de esa época. Sí. Profe Julián, usted tenía una pregunta. Sí, señor, gracias. No toca hacerle una ceremonia de grado cuando vuelva. Y no es mala idea. Bueno, ahora voy a hablar desde, no tanto desde la ciencia, sino desde mi otra área ya como profesor, como coordinador académico, que soy de un pregrado, que es el de ingeniería electrónica. Y es una pregunta recurrente que yo tengo mucho contacto con los estudiantes en un poco de parte del trabajo es de consejero, sobre todo cuando ya van a terminar y todo este tema, que empiezan a buscar su perfil profesional. Y ahí desde tu experiencia, por ejemplo, un mensaje a los estudiantes colombianos, ¿qué skills, qué capacidades, qué habilidades o competencias tú le dirías a alguien que debe fortalecer, que debe desarrollar si quiere cumplir un sueño de este nivel, ¿no? De poder trabajar en una agencia espacial o en grandes proyectos de ingeniería? Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros estamos en la UIS, estamos haciendo un proceso de acreditación internacional que es con AIBET, que es la acreditación norteamericana. Y ahora vamos a empezar a hacer, enfocarnos mucho hacia el diseño, el caption design, el diseño de pues, hacer proyectos de ingeniería que los estudiantes desde su formación se enfoquen en estas áreas. Pues a mí me gustaría conocer un poco, o sea, no sabes muy, de manera un poco muy general, cómo enfocarías tú un curso o cómo es ese diseño, proceso de diseño de ingeniería
en un lugar como JPL? Ok, bueno, la experiencia mía, como te decía antes, cuando trabajaba como gerente de ingeniería, tenía que emplear ingenieros recién egresados de la universidad para hacer parte de mi equipo. Yo tenía, y con ellos estando ahí, yo los tenía que formar, enseñarles, formarlos como ingenieros nuevos. Hay dos cosas. De la parte técnica, si hablamos solamente de la parte técnica, yo pienso que es muy importante en este momento el que sepa dónde está la información realmente tiene un paso adelante. Entonces, saber dónde está la información y la información correcta. Obviamente, saber inglés muy bien y saber programar, el coding, saber programar muy bien. Es el lenguaje. Obviamente, para los electrónicos no es algo natural, obviamente, pero para otras profesiones, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico. Yo recuerdo tanto cuando estaba estudiando ingeniería mecánica, y era que comenzaba la ingeniería mecatrónica. Yo tuve con unos profesores, comenzamos la carrera de ingeniería mecatrónica en la Santo Tomás. Entonces yo participé, fue uno de los primeros profesores ahí con Pedro, ahorita Pedro creo que también trabaja ahí en la UIS. Y era esa necesidad de que los ingenieros mecánicos no sabíamos muy bien de la parte electrónica, la parte de control electrónico. Entonces se comenzaron a hacer unos grupos con la profesora Abel para el control. Pienso que el control automático es la parte más alta, el punto más alto de la ingeniería mecánica, a mi modo de ver. Entonces sucede ahorita lo mismo, el programación, lenguajes de programación, y hacerlo muy bien es importante. Tener las conexiones y seguir especializándose. Hay una oportunidad grande para hacer estudio a distancia en este momento. Entonces los límites, realmente los límites no existen. Cuando antes teníamos que buscar la manera de irnos para otro país y teníamos que estar allá y pagar y todo lo que eso significa, ahora no, está demostrado que podemos estudiar todos. Mi hija está estudiando desde su casa completamente en el college y pienso que eso se va a poder hacer. Van a ser más asequibles los cursos. Entonces, desde donde estemos, creo que es una oportunidad grande para crecer profesionalmente sin problemas. Entonces, para la competencia va a ser quién tiene la formación y quién la accesa más rápidamente. Ese es mi punto de vista. Obviamente, la formación integral no solamente es la parte educativa. Yo les preguntaba a ellos, ¿cuál es su hobby? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué tiene usted para aportar a nuestro equipo en la parte humana? ¿Hace usted actividades de trabajo social? ¿Qué hobbies tiene? ¿Hace deportes? ¿Hace arte, fotografía? ¿Qué tiene? Y eso muestra la persona, porque la formación integral se muestra en la calidad del trabajo. Ese es mi punto de vista. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, creo que faltó lo de la certificación AIBET. Sí, o sea, como los procesos de diseño en ingeniería que ustedes realizan allá, respecto, uh-huh, por ejemplo, a lo que tú viviste en la UIS, ¿qué nos recomendarías como universidad? ¿En dónde nos podemos enfocar o qué consejos nos darías en ese sentido? Bueno, como parte del diseño, procesos de ingeniería, yo trabajo en algo muy específico que es la parte de calidad. Yo me especialicé en una especificación que está acá y traje los equipos que se usan para este proceso. No tengo experiencia personal en el proceso integral de diseño. Esto lo hacen otros grupos. Sí, esto es lo que te podría aportar acerca de eso. Muy bien. Sabino Caballero, uh-huh, tiene una pregunta. Ya entramos en la recta final. Sí, uh-huh, aunque ya, digamos, el ingeniero hizo un comentario general sobre ese tema, pero yo sí quiero precisar. Pues el hecho de que él haya salido de la UIS, pues deja muy bien ubicada. Además, el mensaje que se envía también y que recibimos es que la educación pública es sumamente importante, sumamente valiosa, uh-huh, y de calidad. Entonces, es un interesante mensaje para el gobierno nacional, sobre todo, la necesidad de fortalecer la educación pública. Pero, uh-huh, también con toda la experiencia que ya tiene, digamos, ¿qué aportes haría también, que es lo que digo que ya tocó tangencialmente, sin embargo, en los cambios de metodología, de enseñanza, pues para que los estudiantes y los que estén afines a estas carreras y que tengan estos sueños, pues puedan acceder al estudio también, pero también lograr sus sueños, pero que no vean algo cuando se aterra uno, cuando dice, es que eso tiene matemáticas, entonces chao, ya ahí no voy.
Si hay posibilidad de nuevas metodologías que llamen la atención a los jóvenes para que estudien ese tipo de carreras afines. Bueno, el proceso didáctico se ha hecho muy asequible en esta época. Yo lo veo en cuando tengo que estudiar con mi hijo, y él ya terminó, pero tenía que estudiar física, conceptos de física, conceptos de química, donde antes teníamos que en tiza y tablero dibujar y ojalá que el dibujo estuviera claro y enseñar un concepto. Ahora es muy fácil enseñar un concepto de física muy complejo con ayudas didácticas por internet. Yo pienso que es posible que la educación llegue a un punto donde la gente no va a necesitar estar en un claustro, sino va a tener la información a través de internet, información de muy alto nivel, de muy alta calidad. El profesor se convierte entonces en un guía y en un motivador del proceso y le va a enseñar a los estudiantes dónde encontrar la información y le va a enseñar a encontrar las soluciones y a desarrollar los conceptos si tienen algunas preguntas. Pienso que el proceso va a ser muy rápido y lo vemos con los muchachos de 5, 7, 8 años que ya manejan una cantidad de información increíble. Entonces, eso es el punto de vista mío de cómo va a ser la educación en el futuro, el acceso a la información. Hay un problema grave que está ahorita expuesto y es que la educación a distancia en ciertos países no es posible porque no hay conectividad. Primero, porque no hay conectividad y segundo, porque no hay computadores. Entonces pienso que puede ser una dificultad a corto plazo, pero poco a poco la conectividad va a estar abierta con este proyecto que está haciendo Elon Musk del Starlink, donde va a cubrir el cielo con unos satélites pequeños para conectar por internet a todo el mundo. Algo así tiene que suceder y ya está sucediendo. Entonces vamos a estar todos conectados a internet dentro de poco y vamos a estar en contacto muy íntimo con la información de primera mano. Muy bien. Alguna de nuestras chicas, por ejemplo, Claudia Isabel Delgado de Vanguardia, ¿algún otro interrogante? ¿O María Alejandra? Sí, yo quería preguntar una cosa, perdón, ya vuelvo a activar la cámara. Para el tema de la vacunación, pues me voy a meter un poquito con el tema COVID. Yo hablé también con un egresado ingeniero mecánico de la UIS que vive en Nuevo México, Estados Unidos. Uh-huh. Y pues se me hace como muy, como casualidad, o no sé, como que todos los egresados o la mayoría de los egresados de la UIS tienen mejores oportunidades afuera del país. Entonces, para ustedes es, y les va muy bien, para ustedes es, o propiamente para ti, ¿ha sido complicado conseguir estas oportunidades o ha sido fácil la estancia en Estados Unidos, digamos, la vida en otro país? Oh, bueno, es una buena pregunta porque obviamente es difícil inmigrar, es difícil y hay un choque cultural. Obviamente no se siente uno que pertenece completamente a la sociedad, pero como decía antes, el colombiano, y especialmente el ingeniero como los ingenieros de la UIS, tenemos una formación muy, muy fuerte en cuestión de la calidad del trabajo, de la calidad de nuestro trabajo. Estamos entrenados para hacer las cosas muy exactas y muy bien y trabajar muy duro. Yo pienso que eso nos da una ventaja, hay una ventaja competitiva con muchas personas, muchos jóvenes en países desarrollados no sienten la necesidad de esforzarse para sacar, porque ellos consiguen un trabajo muy rápidamente y con ese trabajo pagan un carro y pueden vivir relativamente bien. Es una desventaja para ellos porque pasa el tiempo y después no tienen cómo seguir estudiando, va a ser más difícil. Para nosotros, eso es una oportunidad para sobresalir y para tomar esas oportunidades que ellos no las toman y hacer lo mejor de eso. Es como la manera como lo veo yo, la calidad del trabajo del colombiano, se nota. Uh-huh. Bueno, después, ya, ¿cuándo te pregunta? Uh-huh. Ya estamos porque, ¿qué hora es en este momento en Pasadena, ingeniero Javier Alejandro? Son las 6:11. Bueno, cualquiera diría es temprano porque aquí ya son las 9:11, pero sí. El ingeniero está trabajando desde muy temprano y hoy no tuvo pausa. No sé si una pregunta cortica al final, Sabino,
Lorenzo, Camila, Claudia, María Alejandra, o nos yo vamos? Tengo una pregunta, sí, muy sencilla, desde el punto del ingeniero, y es cómo el rol de la mujer en la ciencia, puesto que la caleña Diana Trujillo estuvo también liderando parte del despegue de Perseverance. Bueno, es maravilloso, y se celebra y se buscan, hay canales donde, por ejemplo, Diana Mira es una mujer muy activa en ese tema para apoyar a la mujer ingeniera. Y es increíble lo que hace ella, y está siempre trabajando con ellas y apoyándolas y enseñándolas, motivándolas. Y se nota. Y son, precisamente mi jefe es una mujer y es un excelente, excelente profesional. Es muy bueno ahora con esto de la Black Lives Matter, de la raza de los afroamericanos. También hay eventos muy, muy activos donde la gente participa en discusiones. Pienso que está muy bien. Yo lo veo muy positivo, y se está viendo un cambio muy positivo y se ve la participación. En este proyecto precisamente hay mujeres en cargos muy importantes. ¿Conoce a la ingeniera Diana? ¿Se relaciona constantemente con ella? ¿O sí, ella trabaja en un departamento y usted en otro muy distante? Ella trabaja con el grupo que maneja el brazo robótico. Ella es la líder del grupo. Y yo trabajo en otro departamento. Bueno, es un sitio muy grande. Como te decía, son 6,500 personas trabajando acá más o menos. Me la encuentro de vez en cuando vamos a la cafetería. Pero ella es una mujer muy, muy ocupada. Obviamente ella está... Sí, nos vemos con alguna regularidad. Y aparte de ustedes dos, ¿hay más colombianos que usted conozca que estén metidos allí? Sí, no tengo ahorita esto, no recuerdo el nombre de ellos, pero sí hay varios. Julián, ¿conoces a David Ardila? ¿A David? ¿Conoces a David? Ardila, gran amigo también, y otra gran amiga, Luz María Martínez. Luz María. También es de Bogotá, sí. Y Luz María es de Medellín. Luz más caleña, sí. Ella la ha visto un par de veces nomás, igual, todos están muy ocupados. Y esto, bueno, también tenemos otro colombiano ahí en esto, Fernando Peralta, también es, él ya está más retirado, finalizando su carrera, pero Fernando Peralta es otro colombiano allí en JPL. Sí, no lo conozco a él. Bueno, ingeniero Jorge Alejandro, es realmente un honor, y creo que no exagero en mis palabras, haberlo tenido esta noche, y especialmente agradecerle este tiempo. Para una persona que trabaja tanto como usted, que tiene responsabilidades tan grandes, dedicar más de una hora para escuchar una serie de preguntas que seguramente le han hecho otros escenarios, pues es más que un honor, es un privilegio, y por eso le queremos dar las gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo muy grande. Un gusto verlos. Gusto saludarlos. Me llamó la atención la propuesta del profesor, como se graduó por ventanilla. Vamos a trasladar esta inquietud al Consejo Académico, a ver si le hacen una ceremonia especial en el auditorio Luisa Calvo, donde tuvo muchas oportunidades de presentarse con la coral. Bueno, que sea motivo, ahí con el Ecuá. A Sabino, a Lorenzo, a María Alejandra, gracias. A Claudia, gracias. A Camila, mil y mil gracias. Lo mismo a Pedro José y a nuestras amigas, compañeras del equipo digital de la Universidad Industrial de Santander. Tuvimos un inconveniente en el enlace del Facebook Live. Interrumpimos esa transmisión porque queríamos una transmisión de calidad como tenemos esta de la sala Zoom. Pero ahora, inmediatamente termine, vamos a emitirla por todas las redes institucionales de la universidad. Muy bien. Ingeniero, una feliz noche. Mil y mil bendiciones. Estoy muy bien. Hasta luego. A todos los colegas, mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.